El cielo está nublado y en la tarde va a llover. ¿Y saben cuál? De agua. Yo ayer llamé a la empresa eléctrica y reporté con ambas. Y me dice, sí, andaban unas unidades allá, me dice. Y me dieron ¿cómo le dicen eso? La orden, o no sé cómo es que le dan a uno que van a guiar para ir a revisar el área. Pero en fin, no quiero hablar de eso. Quiero hablar de que no hay luz. Otro día sin luz. Porque no ha venido la luz. Y mi teléfono está muerto de una vez. Pero a vos no te llaman. No, a mí no. Vaya, bueno. Sí, no te llaman, no te llaman. O sí, seguidito pues, como lo llaman a uno. Ay, güey, mi abuelo de gusano. ¿Qué? Pisa. ¿Dónde? Esta vez. Cuidado. Cuidado con el gusano. ¿Cómo le dices? Cuidado, precioso. ¿Cómo? Precioso, le digo, fuerte yo. Pero de lo precioso no se ve nada. Son los que queman, Brian. Pues sí. Entonces, estamos acá, ¿va? Otro día más, ¿va? Así es. Y pues, yo tengo algo que confesar acá. ¿Qué? Pucho, ¿cuánto te agarra la locura, vos? Para el grupo. Cara, ¿quién se? Como, a mí no me gusta andar diciéndolo abajo, atrás de las espaldas, sí, pues, o diciéndolo a otras personas. Va mejor enfrente, va, y pues... No sé si ustedes se han dado cuenta de que Giovanni, como cuando llega en la mañana, pues a veces estoy sentado y me empieza a molestar, va, y igual yo también empiezo a jugar con él, va. Y pues la verdad es que me cae bien y me gusta, va. ¿El Giovanni? Ajá. Pues dime que no hay otro Giovanni. O sea, que él te cae bien. Ajá, me gusta, me cae bien su forma de ser, que es bien simpático, que es alto, moreno. Ya te está declarando. ¿Tiene sus bigotes? No me lo quito, güey. Barbas, unos tres tienen. No, que lo que pasa es que me hacen los pasos, ¿sí? Se caen todos. Arrancas. Y vienen haciendo más, mejor me lo rasuro. Y como el loba, de hecho, así, así como el Giovanni. Porque así gusta, arrancas un par, te queda un par, así un par. Pues, pero ¿y la china, güey? Yo como miro que la china. Pero ¿cómo así es que te caigo bien? Pues sí, que me caes bien y me gusta tu forma de ser y todo. ¿Pero como un amigo o más que un amigo? Más que un amigo, pero eso es igual, tiempo vos se va a dar, si se puede. Si vos querés que sea tu amigo con derecho. Claro. Si se puede, sí, si no. Vos, hombre. No, la cadena ya no puedo ahí, si ya no, a vos, porque... No diga la mejor palabra, porque el que no diga mal, Giovanni, porque... No, es el que no cae la comida en la cara. ¿Por qué? ¿Verdad, por qué? Hay que decir no, no, no. No, hombre, porque sabes por qué. Bueno, no hay que decir que no, nunca, va, porque lo nunca decía ayer. Vos callate, vos. No, es una que sí. Pues eso, lo que quiere es que se aparte y se apoya al ojo, porque el camino. Ajá, le queda el gran chucho. Ajá, le queda el no, yo te voy a decir algo. Claro, yo te voy a ayudar. Simplemente de que vaya, igual también. Él va a ser porrista, ¿eh? Él me va a hacer los paros. Dice, él se lo va a llevar en la moto. Dice. Me da para la salida, para que no, ya no lo mire, entero, y se lo voy a dejar hasta tu casa. Vaya. Va. A ver, sí. No es que lo que pase es de que. Un amigo, amigos sí podemos hacer toda la onda, ¿va? Como si vos bromeamos cuando íbamos a la sede, ¿va, vos? Pero ya es más. Déjame que explique, güey. Bye, aparecieron dos güeyes ya aquí. Por favor. Bye. Pues sí, dale. Como Giovanni, a veces le hace así al lobo, ay, cariño, le dice así cuando llega en la sede. Jamás te he dicho así, vos. Lo hace con amor y vos, que un solo me arranca la oreja ya casi. Nunca te he dicho así, vos, lobo. Bien, a veces me pasas tocando. Es que Giovanni hace las cosas y después dice que... No, pero eso, no, eso sí no me acuerdo yo. Siempre dice que no se acuerda. Se me olvidan las cosas, vos. Y mira, por la culpa ayer, Chino me quería pagar, que Chino me iba a agarrar de aquí. Es que no estamos hablando de eso. No, pues es que mira, ¿qué estamos hablando de qué? Espérate, voy a hablar yo ahorita, muchachos, que ustedes no me dejan hablar. Espérate, te digo yo. Lo que pasa es que... Como amigos sí podemos ser, va, compartimos, vos me decís, mira, vamos a chingar a tal lugar, vámonle, pues, que a mí me gusta la chingadera, me gusta la adrenalina, vamos, andar chingando. Me gusta el arroz con tunco, iba a decir. ¿Vos, hombre? Así no, vas a decir, es que la onda que mira, pues, dale. Lo que pasa es que como, yo soy el mero mero de la china, vamos, entonces. ¿Y qué tiene? ¿Cómo se cree vos? Si que... no te... Pero vos estás diciendo que vos querés ser mi amigo, pero con derecho mío. No, hombre, si no, lo que pasa es que anda con ella, vos, y mala onda, vos. Qué raro. Pues, ¿qué dice que anda con la china? Él,
come por un lado, otro lado. No me viste que sí, come por un lado, sí, sí, ayer la piña, mira, ni se las pagaste, vos, yo se las pagué. Ay, malía, porque vos sos chute, no, hermano. Y en el almuerzo no vieron que él andaba por otro lado y la china. Ah, sí, andaban separados. Y andaban separados. Yo como mandado, solo miro, ve, y observo nada más anda, a la persona. Anda cazando, ¿no? ¿No es lobo, pues? Lobo. Pues sí. Montés. No, no, no andes cazando. No, Montés, no, porque no soy de monte. No, porque andas cazando la presa. Ah, sí, la paloma, pues, que... Que asenta vos la agarrás. Mira, pelo, no, hombre, no, no malinterpretes las cosas, hombre. Simplemente que quedemos como amigos y nada más, va vos. ¿Y qué tiene que seamos amigos? No, lo que pasa es que vos también la has dado. Como amigos. Por eso no te estoy diciendo que seamos amigos, toda la onda. Pero vos decís con derecho, decís vos. Yo dije que con el tiempo se puede dar, dije yo tampoco de un solo irme de trompa porque no te conozco muy bien tampoco. También vamos, no, porque lo que pasa es que como tal vez, quién sabe, va a poco tiempo, vos sabes que también me voy a ir. Me voy por ahí en agua. Bata, lo llevas para México. Que, mira, pero yo les voy a decir una cosa, muchachos. Ajá. Y eso lo puedo dejar claro. Porque lo que pasa es que yo me pienso jalar otra vez. Pienso ir otra vez por ahí, va. Pero esta vez de mojado, más otra vez. ¿Acaso que lo que pasa es que mira, papeles, te recibo con papeles entonces? Sí, no te han deportado. No, dije que me deportaron, pues, todo, ¿sabes? Vaya, ¿cómo te van a deportar si tenías papel? Pero no, no tenías pena, si te vas a ir de mojado. Lobo tiene buenos conectos. Lo que pasa es que todos saben que ya me estoy quedando sin feria, güey. ¿Te vas con Lobo? Estoy quedando sin feria y todo. ¿Me vas a llevar para allá? Vaya, tengo una buena vida ya, vas a andar como... Pero mira, pues, te voy a decir algo. Socio, dice. Socio. Mira, pues. Pero vos te caes bien, Lobo, ¿no? Sí, porque le gusta andar chingando y todo eso, más bien me puede llamar. Pero vos también lo molestás, a veces así, a veces así le hace, mira, ay, mi amor, ya veniste, le decís. No es cierto, dije, ¿sí fue vos? No es cierto, pues vos, va loca, así te hace. Mi amor, te he dicho yo. Yo me siento en la silla, a veces pongo las tenis y me dice, qué lisita veniste, me dice, loco. Ay, nunca me ha hecho mi amor. Ahí está doña Betty de testigo. Va a poner aquí, voy a ver si te toca la pierna. Ese día, así estaba yo ese día, mire, así le hace. Uy, a vos. Qué lisito me dijo aquel día y esta doña Betty la andaba tocando ese día. Ah, porque ya le crecieron los vellitos. Ya me crecieron tus chutes. ¿Te rasuraste toda la canilla, güey? Sí. Y esta la popocha también. ¿Todo? ¿Para qué lo voy a negar? ¡Pah! ¿Qué? Señame, ¿y vos? ¿No te resuras el gusano? Bien, pero... Este, si vos decís, mírame, te lo mira, porque este así le dijo Zóculo y cabrón. Sí, así fue raro. No se lo agarré, solo le miré, le dije que yo le voy a decir mirámela porque ya hay confianza, vos, pero al contrario, no, Zóculo así la hizo. Parece este gusanito que está aquí, ve. No, hombre, parece que son tíos que vienen de Chibolitas. Mira vos, amigo, no, yo te voy a decir, mirámela porque ya hay confianza, ya tenemos confianza. Así me has dicho cuando te la enseñe, me decís. Vení para acá, me dio una gran hormiga ahí, mira. Pero quítala con amor, vos, no que a mí me estás golpeando. Mira, tiene otra aquí de ese lado. Entonces, ¿qué? Ahí no. Ven, mira. Ah, sí, pues. Ay, por. Nalga, calmala, tío, hombre. Está. Calmala, dice. Estás bien gordito, querido. Mira, yo me admiro que bien dura tiene la panza este. ¿Con tu cama? ¿Cómo? Va, trae, pues. No me regreses, porque yo soy loco. Vaya. Ajá, dale, pues. Pero te puede tocar. No. No, igual dice, mira. Es que ahorita tengo aguada. Es que cuando se me aguada y se me endurece. Oye, ya vio que él da carreta, después hace patrón. Por eso, me aguay, se me endurece, estoy diciendo yo. Entonces, bueno, ahí ya es su problema suyo. Sí, pues a ver qué pasa más adelante, vamos. Pero al contrario, tengo mi amor, sate la chica. Sí, poco a poco, vamos, ¿no? Ahí vamos a ver cómo la mujer racoleando. Bueno, que salga del closet, no que se esconda, que cosas que hacen, pues la hora de no. Si vos te gusta el garrote, decirlo. No, a mí sí me gusta, pero lo cargo. Pero, ¿me ves si te puede voltear? No, porque ahí depende, va, si vos... Pero sí, Lobo está bastante enamorado de vos. Ah, sí. Enamorado. Si no está pegado, está regular. Pues sí, vaya. ¿Para qué lo voy a negar? Vos regular, dice. Estás bien regular. No es ¿está gasolina, soy po? No super, es super, o es Contecron o es regular, dice. Pues sí. No es gasolina, pues. A ver si Lobo, entonces, ¿cómo se llama? Amigos ahí, no te vayas cuando se pueda, vamos a ir a chingar y toda la onda. Está bueno. Te va a dar la pulsa roja. Pues me voy a chingar, no de eso se trata, ay, pues, de ir a salir. Ir a pasear con Lobo. Roja, este, mire.
¿Y vos qué? ¿También querés montarte en esto? ¿Vos, hombre? ¿Vale? El baile del caballito. ¿Cómo así? Ya con el tiempo. Una chelita bien fría y me da. Ah, gracias. Ya con el tiempo establece una relación. Ya los avisas. Mi regalo que me prometiste. ¿Y no te lo di, pues? Estoy esperando. ¿Y no te lo di, pues, loco? Me regaló un regalo. ¿Y no te di también el tuyo? ¿Acordaste? Acaba de entrar mi dedo ahí, vos. Para la cara, vos. Vos, mañoso. No, él me hizo así de cabal. Entró mi dedo así y lo casó, vos. Tiene buenos chuchos, entonces. ¿Vos? Toda la vida, querido. Y no, mira, y lo mordió, vos. No, pues, tío, tienes chuchos. Cámonos. ¿Sí? Echaron a la punta. Es que es un tamañoso que es. Vienen otras mujeres. Después dice que él no es así. Ay, hombre, yo dije... Porque es vi que santo. La llanta se... Ah, se raro, pues, pero la llanta. Que fuera Pepsi, ¿qué onda? No, que la Pepsi hace... No dice... Dice nada más. Ey, no mira otro lado. Se le va la señal. Se le va la señal. ¿Vos qué estás hablando, por favor? ¿Vos, chucho, estás aquí a bajar a la... ¿Cómo se llama? A la sí, chinta, sí. ¿No? Mira, vos, manguero, mira, el lobo sí te lleva hambre, vos. Así es como pajero. Estoy viendo yo. Te lleva comida. Agua, agua. Ajá. ¿Quieres comer? Ah, sí. Va, te voy a invitar al comedor allá. Va, ojalá, pues, pero... ¿Algún día? Que sea cierto. Lo que se ve se cree. Los demás son ¿algún cantantes. Día? Algún día, ¿no? Porque luego... A mí me gusta ver las cosas... Él lo toma caliente. Cosas calientes. Caliente me pongo a veces yo. Pues yo te quito la calentura. Bye. ¡Bala, carajo! No, porque si tengo calentura me voy a ir con la chinita. Yo que el doctor Lobo. Ay, vamos, sí. Vamos a ir a la isla. Tengo una isla bien. Ella le pone... Vos le pones el termómetro y baja la temperatura. Bye. Vos, Lobo, ya... Así hablando a vos, entonces... Amigos ahí, hombre, no nos queramos no, pasar, yo hombre. Yo solo estoy declarando lo que es, va, y lo que siente una, o sea, persona, no voy a decir. Vos sentís eso por mí, va, vos, pero yo, como te digo, ahí ando en una relación con la china. ¿Y qué tienes? Yo miro que la china ni te pela. Luego le presto. ¿Y vos verás que yo soy interesado en la vara, vos? Me imagino con esa cara mío que tenés. Hola. Él tiene vara, porque andaba grueso el sábado pasado. Va. Como echan para ahí para las aguas, entonces. No te di, pe. ¿Vos crees más que te debo? ¿Cuándo? Mi regalo, ¿qué hora pasó después? No tiene sentido, Giovanni. Vaya, no dale su regalo. Aunque sea un calzón, me era regalado igual que el chino. Él me regaló. Pues lo acepto. Ay, ¿te gustó tu regalo? Sí, estaba bonito. Ya me lo puse. Bien, te voy a regalar, hombre, lobo. Entonces, nosotros vamos a retirar. Así es, y a ver qué pasa más adelante, va, porque. Amigos, sí, le dije que amigos, sí.